Bueno, muy buenos días a todos. Continuamos en nuestro cuarto día del Encuentro Nacional de Archivos en el marco de la muestra de Aupará este año. Este año el encuentro ha estado dedicado a los archivos que tienen que ver con los pueblos indígenas y comunidades ancestrales. Es un gusto para nosotros como Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano estar aquí, estar también aportando materiales, fragmentos y películas que versan sobre este tipo de temáticas que son muy importantes en toda la historia, también etnográfica y estudios antropológicos que se han hecho en Colombia. A continuación, vamos a ver una obra bien interesante, se llama Expedición al Caquetá. Es una obra que fue financiada por el sabio César Piedrahíta. Es un documental de tipo etnográfico, pero da muestra de cómo se ha transformado la narrativa audiovisual que tiene que ver con comunidades ancestrales, afortunadamente. Nosotros lo que vamos a ver aquí es una especie de vistas o lo que se denominaron vistas en los principios del cine mundial y, por supuesto, no podemos excluir de estos inicios el cine colombiano. Es una especie de registro audiovisual muy común para la época. Quien llega a Colombia, Gabriel Beire, que era representante de los Lumière, de toda la empresa cinematográfica de los Lumière, empieza precisamente con la exhibición de este tipo de vistas y eso incide mucho en la manera en que se dan los inicios del cine y en que se dan estos primeros registros. Para el caso del material que vamos a ver, es un material que se realiza entre 1930 y 1931. Dada la época en que se realiza, corresponde a nuestra época o momento de cine mudo. En Colombia estamos hablando de la llegada del cine con los primeros intentos de cine parlante, los ensayos de cine parlante de los hermanos de la familia Acevedo en 1931. 37. Así que lo que vemos acá es un registro puramente audiovisual, es un viaje que se registra muy interesantemente porque hay unos entrecortes en donde se va de alguna manera narrando lo que se está viendo. Es una visita que se hace a indígenas de la región. Hay un recorrido por el río Orteguaza, un recorrido por el río Caquetá. Se ven los indígenas que hacen parte de estas comunidades y me voy a permitir hacer como alusión a algunos de los textos, de los intertítulos que están en este material, porque nos muestran la forma en que se narraba el tema indígena o el tema central, ancestral en la década de los 30, que era una especie como de exotismo tropical, de veamos estas comunidades extrañas, entre comillas, veamos cómo se comportan estas comunidades y es una muestra a miembros de la comunidad indígena coreguaje y también se pueden ver las primeras haciendas ganaderas que se instauraban ya por la época en lo que hoy conocemos como el departamento de El Caquetá. Lo primero que nos plantea la producción es con qué audiovisual, con qué cámara fue hecha la producción, con qué material fílmico. Es una cámara, la cámara usada es una Kinamo Universal, se habla de una película ACFA, que es la película utilizada, y de la misma manera se pone también de presente que la expedición fue financiada por César Uribe Piedrahíta. Es una expedición que pretende ser una vista etnográfica de corta duración, muy al estilo de las que hemos mencionado, que establecen desde el arranque del cine los Lumière en Europa. Tanto esos registros como los registros posteriores que comienzan a hacerse en Colombia tienen ese tipo de perfil. Yo quiero leerles acá parte de lo que dice, que es bastante, bastante diciente frente a cómo se veían. Dice,
Las imágenes lo que muestran es un paisaje exótico, natural, aguas tranquilas, gentes amables y dice el documental, los indígenas Piranga y Carijona, que fueron bastante amables en el trato a los visitantes, dice, se portaron siempre como buenos muchachos y excelentes bogas. Es decir, lo que ve uno aquí es una observación externa de comunidades indígenas como un sujeto exótico, tropical, y en este sentido creo que es muy interesante este tipo de materiales que dan cuenta de la historia, de las narrativas sobre este tipo de temáticas y no solamente sobre la historia, sino que nos permiten luego hacer un, digamos, un análisis de lo que ha sido la transformación, cómo es contar una comunidad indígena desde afuera, desde una visión completamente occidental, con unos ritmos, con unas dinámicas, con un sentido, por supuesto, de la cosmogonía completamente diferente a producciones que ya tenemos actuales, en donde las mismas comunidades indígenas, a través de la apropiación de distintos lenguajes de comunicación, han podido narrar y han podido contar su historia haciendo ya uso de su propia narrativa y de su propio lenguaje audiovisual, si pudiéramos llamarlo de esta manera. Este bloque que vamos a ver tiene aproximadamente unos 8 minutos y bueno, los dejo en compañía de Expedición al Caquetá, que se llama El Fragmento. Tuvimos oportunidad de restaurarlo hace muy pocos años, año pasado o antepasado, y luego los invitamos a que no se despeguen del encuentro. Vamos a tener posteriormente un conversatorio sobre la documentación audiovisual, ciclo de gestión fundamental para la preservación audiovisual, con invitados muy importantes que nos hablarán sobre todo el proceso de la data, la información y la catalogación tan importante en el proceso de digitalización, porque no solamente tenemos que digitalizar, sino que poder señalar qué estamos encontrando en esa digitalización. Los dejo entonces con Expedición al Caquetá, 1930-1931, para que veamos cómo se hacía en ese momento esas primeras vistas sobre comunidades indígenas y pueblos ancestrales en Colombia. Muchas gracias.
Bueno, espero que hayan disfrutado este fragmento. La verdad es que el novelista y arqueólogo César Uribe Piedrahíta pretendió una primera aproximación. Si ustedes ven de alguna manera, las mujeres en el documental aparecen muy poco, los indígenas no hablan, tienen conversaciones entre sí de como de muy pocos segundos, entre sí se miran, están como dispuestos a ser observados, están como parados, posando frente a la cámara. Y lo que les decía inicialmente, son más mostrados como parte de ese paisaje exótico y natural y como unos colaboradores de esta expedición que pretendía esos dos elementos inicialmente, el mostrar las comunidades, pero también mostrar los arranques de la expansión ganadera en el hoy departamento del Caquetá. Los fragmentos restantes no fueron eliminados, pero bueno, estamos teniendo una parte muy importante restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmica Colombiana, que me parece vital para mostrar esos registros iniciales de pueblos indígenas y comunidades ancestrales. Nada, los invito a que continuemos en el encuentro. Ahora vamos a hablar sobre el tema de documentación, información y datos asociados a los archivos en el proceso de catalogación. Y bueno, tendremos una tarde maravillosa con un homenaje a maestros que han abordado este tipo de temas como Roberto Triana, Gloria Triana, Marta Rodríguez, y posteriormente hablaremos al final de la tarde, hacia las 4, sobre el proyecto Señal Memoria y lo que ha implicado todo el proceso de digitalización, restauración, catalogación y análisis jurídicos del acervo del extinto INRAVISIÓN, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, hoy RTBC, Sistema de Medios Públicos. Muchas gracias y sigan conectados con el Encuentro Nacional de Archivos este año en el marco de la muestra de Aupará.